yo. Y hoy los dos bailando como ayer, con solo una ilusión amar. Así bailaban mis abuelos, elegantes marcando el compás. Así bailaban enamorados, mientras giraban al ritmo del vals. Así bailaban mis abuelos, con el mundo rodando a sus pies. Abuelos, no lloren, abuelos, volvamos de nuevo a soñar. Bailemos, abuelos, bailemos, que el vals y la vida girando se va. Bailando como ayer, con solo una ilusión. Hola, muy buenas noches, amigas y amigos de este cordonazo industrial. ¿Qué pasa? ¿Hay partido hoy? ¿Cómo está la hinchada? Buenas noches y como siempre muchas gracias por dejarnos entrar en su hogar y compartir una horita de su cena o su sobremesa, ¿eh? No me va a cambiar el clavo, no me saque el clavo. Bueno, hoy en el santoral del día de la fecha le digo que es San Antonio, María Claret y San Rafael. Así que le mandamos un saludo a todos los poseedores de esos nombres. En especial para Rafael, el corresponsal que tenemos en el barrio Rucci. Hoy es el día del diseñador gráfico. Saludos a Raúl Sordoni, que lo supe tener de profesor. Es el día del diseñador industrial. El día de las Naciones Unidas. El día del niño jardinero. Hay uno acá que recién viene, de ahí salió del jardín. Y el día del refugiado. Como siempre, tenemos cumpleaños de famosos. Está cumpliendo años la actriz Andrea Bonelli. ¿Y quién es esta? ¿Quién la conoce? Si ahora vienen los cumpleaños de nuestros famosos, y van a pasar a ser más famosos que esta señorita que acabo de nombrar. ¿Por qué? Porque le vamos a dedicar el programa. Está cumpliendo años Edgardo Termine, que hoy faltó al laburo también para festejar su cumpleaños. Y están cumpliendo su aniversario de casado en Miami, Irma Espoto y Alfredo Durán. Así que para Alfredo. Los invitados del día de la fecha, un trío. Los mosqueteros trajimos. Lástima que faltó una chica que hubiera sido más linda que estos tres, pero Ariel Fonfría, Ángel Ledesma y Marco Vidal, amigos de la casa que siempre están con nosotros, ¿eh? Y la que faltó es la bella Melisa, que hubiera sido más linda que estos tres que trajimos acá. Y el que me acompaña siempre, ya hace 12 años, mi amigo, el ladero, el señor Hugo Llovera. Permiso, señora directora, no se enoje. ¿Cómo le va, muchachos? Bien, entrego el claro, lado. Usted habló de Remedios. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué tal, Marquito? ¿Cómo anda? Oscar, ¿usted habló de refugiado? Sí, ¿qué pasó? Le varios levantamos la mano. ¿Qué son estos? Estos se escaparon de la caravana esa. Aparecieron por acá. Se escaparon, qué bar. ¿Cómo anda? Bien, acá anda. Muy bien. Qué placer, qué programa. Hoy, la verdad que. ¡Qué nivel! El canal tendría venimos los cantantes de guardaespaldas. No, qué tú. Escúchame. Tendría que cobrar un club por esto. Vamos a hacer una cosa, si sale bien. Martín Fierro, ¿qué le parece? Qué lindo. Vamos a ver. Sí, sí. Vamos a ver. Hay que elegir un programita. Nos vamos a candidatear, vamos a intentar. Bien ahí, pero bueno, vamos a ver si tenemos mozo. Para que nos sirvan. Me parece que por lo que veo, ¿no? Sí, tenemos. Sí, tenemos. Pero como la sacrificamos. Tenemos moza. Mire. Buenas noches. Qué grande. Bueno, y mientras nos sirven la mesa, yo les paso a leer los saludos de la gente que siempre nos sigue, nos mira. Celia Cueva desde Venado Tuerto, Vicente Sierrata. Sí. Clara Cancerano, un beso. Clarita. Clara. Susana Ponce, Daniel Minielo, que hoy para la mesa también. Norberto Palolo Pardal, que el sábado va a estar por AJ, desde ya se lo anuncio. Bueno. Héctor Duarte, Mercedes del Carmen Lucero. Simplemente Mercedes. Juan Carlos Moreno y su esposa, que hoy están presentes aquí en la tribu. Esos gritos, ¿vio? Eran de Juan Carlos y de su esposa. Nelly Maidal, Pipa Fraga, Vanessa Tolosa, Sergio Vicens, que tuvo una distinción, ya la voy a compartir con ustedes también. Eliana Gauna, Julio Livio Rossi, Roberto Zárate, Ana Storti, Ángel.
desde Ushuaia, Alicia Delia, Guillermo Marconi, Beto Domínguez, Gustavo Mazur, ¿lo conoce Gustavo? Vamos, Mazur? Soñadores de hoy, los Reyes de Arroyo Seco. El viernes pasado cumplió el aniversario del conjunto. Tremendo el teatro, a lo reventar, escuché, un éxito. El día que yo estuve en el canal, estuvieron ellos. Un excelente. Éxito tremendo. Excelente. Muy bien. Excelente, soñador. Digno bueno, de. Muy bien logrado. Digno de ver, ¿eh? Muy buena voz. Desde el repertorio hasta la armonía en las voces. Sí, muy bueno. Un ensamble va. Muy bueno. Pensé Belén que... Fajardo, Mirta de Zona Sur, Dalilo, Linda, mi mamá. Hernán y Mari Núñez desde Buenos Aires dice: querido amigo, excelente como siempre. Grande la señorita Valeria, se refiere al programa pasado. Y grande el Troesma del señor. Un gran saludo para Esther, para Linda, su mami, Hugo y todo el equipo. Hugo Roma desde Funes dice: querido. Muy linda la foto del programa. Qué pinta, elegancia, la prestancia del buen vestir, etcétera, etcétera. Y hoy, y las pizzas no te cuento. Dice, bueno. Un gran saludo tanguero para todos y el domingo los veo en... Está viendo por la tele, pero también lo está viendo en directo en este momento, gente, gracias a Iván Angeli, ese chico que hacía la pasantía en el canal y que nos depositó en el mundo a través de Facebook y de YouTube. ¿Eh? En Facebook lo ven ahora en directo y a partir de mañana en YouTube. Nelly Maidal, buenas noches, un placer poder saludarlo y felicitarlo. Roberto Espisirri, el veterano. Dice, siempre bien acompañado los chochamos. Se refiere a la niña que nos acompañó el programa pasado. Waldemar Gerardo Schumacher. Alemán y montevideano. Waldemar Gerardo Schumacher. Muy corta, queridos amigos, saludos desde Alcorta, Mónica y Ariel. Ana María Canela, un beso a todos. Y Carmen de Biasi, besos para todos. Muchísimas bueno, gracias. ¿Se tomó el café? Sí, yo siempre listo como lo voy a cabo. Bueno, el homenaje de toda la semana, Oscar. ¿A quién? Esta vez es para Eduardo Bianco, ese violinista rosarino del que tejado en el mundo, discutido, pero usted va a hablar. No, y no sé si es rosarino. Después vamos a aclarar. Algunos dicen que es rosarino. Discutido. No, cerquita de Rosario. Ah, bueno, por ahí. Aquí. Bueno, yo voy a hacer de este tema. Que hizo conjuntamente con Melfi, poema, después usted se va a referir. Y como siempre, creo que tengo el auspicio. Vamos a ver. Apur. Porque mire, el tango y la causa nacional. Apur, que está cumpliendo su 50 aniversario este año, el 19 de diciembre, y que siempre está con nosotros. Gracias, Miguel Roldán. Tengo retorno, un poquitito más de retorno, bañera, si podés. Hola, ahí estoy. Yo sé de dorado color, vanas y quimeras que el corazón no logrará descifrar jamás, ni tan fugaz. Sueño de amor y adoración. Tu rosa
has de saber todo mi intenso mal de aquel romance embriagador. Ya nada queda entre los dos. Con mi triste adiós sentirás la emoción de mi dolor. Con mi triste adiós sentirás la emoción. De mí. Poco escuchado y tan lindo. Y con esto cerramos a pedido suyo, señor y señor. Porque el 24 de octubre, un día como hoy, pero de 1959, fallecía el violinista Eduardo Bianco. Rosarino, como dijo este Hugo y como dicen muchos historiadores. Pero aquí vamos a apelar a la sapiencia de Sabatero, el historiador de aquí de Baigorria, porque algunos dicen que nació aquí nomás cerquita, debajo del Puente Negro. Mirá vos. Así que por eso la proximidad con Rosario, muchos dicen rosarino. En 1924 se radica en Francia para retornar recién en el 57. Fue uno de los músicos que más mundo recorrió y se lo denominó el embajador del tango. En 1950 recorrió el cercano Oriente llevando músicos como Stampone, Marcucci, Plaza. Y Adoración, Incertidumbre, Piedad, Razón Quinta, ¿se acuerda cuando llegaba Rosario la Razón Quinta? Y entre otros, Poema, que acaba de hacer el señor Hugo Llovera. Y había nacido en Rosario, como ya aclaramos antes, el 28 de junio de 1892. Con esto, nuestro pequeño recuerdo para Eduardo Bianco. Y ahora sí, después de estos saludos ya nos dedicamos a los artistas que tenemos acá, a los amigos de la casa. Nos manda saludos a Esteban Dávila desde Hugues, Héctor Duarte, Ana Storti desde Arroyo Seco, Sánchez, Ana Storti nuevamente desde Arroyo Seco, dice saludos para todos, un abrazo amigo desde Arroyo Seco que nos están viendo en directo. Bueno, Ana. Héctor Duarte, saluda a la barra, un abrazo enorme para todos. Daniel Minielo, que hoy para la mesa, le dije, ¿no? Vamos, gordo querido. Hermosa noche fría, dice, para escuchar tangos en libertad. Saludos a todos los integrantes de la mesa, abrazo fraternal. Ahora me gustó. Esto la van a hacer calentar la noche. Ana Gago, dice, saludos de Claudio Fabián y Ana Gago, Miguel Ángel Solís y Rosa Bravo. Todo el elenco de Melotán, ¿eh? Muchas gracias. Hablando de Melotán, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué dice? Buenas noches. A todos los chicos lindos. Esta es la leprosa. Ah, gracias. Esta es la leprosa. Esta a partir de la semana que viene no viene más. Hace cinco claro. años que veo el programa y hace cinco años que decís lo mismo. Y bueno. Pero vos me vas a pedir que me sigan trayendo. Pero por supuesto. Si yo miro el tango por usted. Oiga, escúcheme, ¿usted qué, leproso? Por supuesto. Pero no, ¿y usted? No, muy bien. No lo salió. Por lo menos. No, pero es como siempre. Yo que quería cantar uno, pero no le cantó ninguno. Siempre así, 4-1, 5-2, no importa. Siempre, todo. La verdad que otro canalla y dos leprosos. La verdad que cuando tienen razón, tienen razón. Hay cosas que no vamos a discutir. Cosas tan lindas como es el folclore del. Lástima que sí. Lamentablemente no nos podemos jugar un clásico, no. Por culpa. Qué vergüenza. ¿Por qué no lo toman como lo tomamos nosotros? Si no, un poco ¿por qué? Más. Cuesta ¿eh? Tanto. Si no, porque hay plata de promedio. Pero Hugo, volviendo. Y dígaselo. Con esto, y que vos lo viviste también, voy a sintetizar el comentario que más o menos agrupa toda esta mesa. En la época nuestra, en los clásicos, íbamos en los camiones, los hinchas de Central y los de Ñuble. Me consta. Sí. En los camiones colgados, de la Florida hasta Rollito. Aguantarse las cargadas. En el tren también a Buenos Aires. Claro.
No solamente que compartíamos la cancha, después volvíamos de la cancha, todo iba el camión para frente del café a jugar ya todo junto y la cargada, había que aguantarse la cargada, bueno, claro, de otro lado, pero era tan sano. Claro, era tan sano, nunca. Y en la cancha central de la vieja, la familia toda estaba toda junta. Hoy ya ven un color distinto enfrente y ya se pelean por solo hecho. Y se descargan toda la violencia que hay en la calle y la descargan ahí. Es que van a eso. Sí, uno podía ir tranquilamente con la novia también, en el tren. Mezclada así la hinchada. Te podía ir, pero después no te volvías con la novia. Vamos a hacer un brinde acá por los muchachos. Y ahora nos van a contar a dónde están. Claro, anticipando el éxito de este fin de semana, ¿eh? Por supuesto. El éxito de los muchísimas chicos. Gracias por el programa y por el tango, que es lo que nos une. Y para que nunca nos falte. Ahora vamos a comentar a dónde lo puede ver la gente del Cordón Industrial y de otras localidades también. Brusoni y la Colorada, ¿la conoces? ¿Luisito? ¿Se comunicó? Dice, le queda muy lindo el traje a Hugo. Y todos están muy bien vestidos, elegantes. Saludos para todos. Luisito, le perdimos el rastro a tu pollo, ¿eh? ¡Epa! Buscame el pollo porque le perdimos el rastro. Estará preso por ahí. Muchas cumbias, Luisito. ¡Oh, cumbia entero de eso! También bueno. Anduvo en la... ¿También? Tuvo un grupo tropical, Luisito Brusoni, en la época. Escúcheme, ¿qué le parece si arrancamos con uno de ellos? Sí, y después comentamos a dónde lo puede ver. Vamos, bueno, cómo no. Mira. Ahí está, ahí va Ángel. Ángel Ledesma abre y también oquillo, tiene un aspillo como corresponde, mire. Pero el ¿quién? Para ¿quién la mesa, oquillo, Ángel? Mi amigo, el Gordo Minielo, con el restaurante ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? En Galicia y Rondó, que recién pasamos por ahí. Amigo. Bueno, elaboración Sentita. Propia y a la vista. Tenedor y pico libre. A pesar de Macri, el Gordo sigue con tenedor y pico libre. Y sigue mandando la pizza toda la semana. Vamos, Gordo querido. Ángel Ledesma. Tome mi poncho y no se aflija, si hasta el cuchillo se lo presto. Cite que en la cancha que usted elija, he de ir bien fija, no pondré mal gesto. Yo con el cabo en mi rebenque, tengo de sobra pa' cobrarme. Nunca he sido un maula, se lo juro, y en ningún apuro me sabré achicar. Por la mujer, créame, no lo busqué, es la acción que le biché al varón que en mi rancho cobijé. Es su maldad la que hoy me hace sufrir, pa' matar o pa' morir, vine a pelear y el hombre ha de cumplir. Pa' los otretas de Zulaya, tengo buen brazo y estoy listo. Tome, abaraje si es de agallas, que el varón que talla debe estar previsto. Esta es mi marca y me asujeto, pa' que peleara un hombre mandria. Váyase con ella la cobarde, dígale que es tarde, pero me cobré. Muchas gracias. Muchas gracias. Este señor que acaba de cantar, Ángel Ledesma, tiene su peña junto a Hugo Luna Quiroga, con micrófono abierto. Esto es todos los primeros jueves de cada mes. ¿A dónde? En Imperio, en ese precioso restaurante que está muy bien iluminado, muy buen audio. Hasta lugar para bailar, se come muy bien y queda en Entre Ríos 565 de Rosario. Así que los primeros y segundos jueves de cada mes, la peña de este señor Ángel Ledesma y Hugo Luna Quiroga, que ahora lo hacemos laburar de nuevo. Sí, señor. Bueno, vámonos. Voy mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja, el taco militar.
Yo voy notando, aquí el don me hace una burla. Nada duele tanto como ver desenrollar del carretel el hilo de la juventud. Adiós, glicinas, emparrados y malbones, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantara mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté, aplausos, Taura, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Traverso, el Cordobés y el Noy, el Pardo Augusto, Flores y el Morocho Aldao? Así empezó mi vuelo de zorzal, los guapos del Abasto rimaron mi canción. Soy aquel cantor del arrabal, jilguero criollo que pulsó la humilde musa de Percal. Me acuerdo de hace 20 abriles, de aquellos bailes a candiles, cuando en una oreja iba colgado, como un hachazo en el costado, la mancha roja del clavel. Muchachos, todo lo ha llevado el almanaque, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el y aquellos patios donde pronto conquisté? Aplausos, Taura, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Traverso, el Cordobés y el Noy, el Pardo Augusto, Flores y el Morocho Aldao? Así empezó mi vuelo de zorzal, los guapos del Abasto rimaron mi canción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bárbaro, ¿cómo empezamos? Vale el trago. Llámeme al 4713-951 hoy o al 156-124-298 hoy, pero si es domingo la mañana, me llama al 458-2853 a mí. Porque el manchevao está durmiendo. ¿Y qué quiere? ¿Y qué no quiere? Muchas gracias. Y dice que atiende de lindo. Prueben llamarlo a las 7. ¡Claro! Dice, con una sensualidad. Atiendo bien, hola, con el matecito en la mano. Tango en libertad. Los domingos de 7 a 8 de la mañana. ¡Llámenlo! Que ustedes también se van a ver. ¿Eh? ¿Vio? Por el canal regional, por el 19. Sí, verdad, Roberto Raimondi desde Ushuaia, escuche. Mirá, que lo están viendo. Están viendo. Saludos con una cervecita de por medio. Salud, maestro. Salud. Vos sabés que nosotros queremos ir con Hugo a Ushuaia porque no precisamos hielo para la vida. Falta, ya está fría la vida, seguro. O lo llama María. María Inés Lacorte, también desde Ushuaia, dice un abrazo fueguino a todos los buenos integrantes de la mesa y a la productora. Es verdad, la productora, vio la productora, hace café, atiende el teléfono, todo. Y Flavia Sánchez, grandes cantores y éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Conta. Qué lindo cuando la gente. Bueno, yo le dije cómo puede hacer usted para ver este cantorazo los primeros y segundos jueves de cada mes. Ahora le voy a decir cómo puede hacer para ver a los tres juntos. Y me quedo corto, le dije. Y para ver una belleza, que es Melina Vidal. Melina Vidal. Qué más lindo que estos tres viejos feos que tengo acá. Bueno, ¿sabe a dónde? En el Salón Gala Evento. Esto es en Avenida San Martín, aquí en Granadero Baigorria, 1422, perdón. En Eva Perón. Eva Perón y Avenida San Martín. En la planta alta. Bueno, ahí va a haber tangos, milonga y algo más. Esto es el 27, este mes. A las 21:30 arranca, donde va a estar Marcos Vidal, Ariel Fonfría, Ángel Edema y Melina Vidal. Compadre de los cantores. Y luego hay un show con música bailable. La entrada, que siempre les digo el menullo, la entrada, una empanada de carne, el plato principal, pollo a la parrilla con fritas, el postre, un bombón escocés, la bebida, vino de la casa y agua saborizada. Si querés gaseosa o cerveza, eso va aparte, pero vale solamente 350 pesos. Y tenés este espectáculo. Y Melina, también. Bueno, les repito. Esto es en Avenida San Martín, 1422, este sábado. Pero podés hacer la reserva al 156
131-039 o al 156-453-464. Después lo repetimos, ¿eh? Sí, señor. Bueno, y ahora, ¿quién sigue? ¿Tienes el turno de quién? ¿Cómo? A ver. Mientras yo le digo que Diga. La peña de Fabio Martínez y Angélica Paz, su esposa, nos espera como todos los sábados en el Club Bochas América, que está en Viedma 517 de la ciudad de Rosario. Arranca 21:30 y termina a las 3 de la mañana del domingo, más o menos. Bueno, hace su actuación aquí el señor Marcos Vidal. No llores, no, muchacha, la gente está mirando. Bailemos este tango, el tango del adiós. Así entre mis brazos, mirándote a los ojos, yo quiero despedirme sin llanto y sin dolor. La vida caprichosa nos puso frente a frente, prendiendo en nuestros pechos la hoguera de un querer. Mas hoy la misma vida nos manda separarnos. El sueño de querernos, ya ves, no puede ser. Bailemos como antes, cariñito, abrazado bien juntito, solo un alma entre los dos. Bailemos, que no vean tus pupilas ni una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor. Bailemos, que después ya sin tus ojos he de arrancar un sollozo por tu amor y por mi amor. Siempre estarás en mi desvelo como una estrella en el cielo prendida a mi corazón. No intentes revelarte sueño irrealizable que nunca floreció. ¿Qué importa que nos una el mismo sentimiento y encienda en nuestras almas la antorcha del amor? Que tenga mucha suerte, que Dios no te abandone. Yo sé que a mí me espera la eterna soledad. Te ruego que no tiembles, te ruego me perdones. El tango ya termina, salgamos a llorar. Bailemos como antes, cariñito, abrazado bien juntito, solo un alma entre los dos. Bailemos, que no vean tus pupilas ni una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor. Bailemos, que después ya sin tus ojos he de arrancar un sollozo por tu amor y por mi amor. Siempre estarás en mi desvelo como una estrella en el cielo prendida a mi corazón. ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Bravo! A mí me gusta cuando cantan así porque es la excusa para pegar un trago, ¿viste? Claro. Siempre vale el trago. Vale el trago. ¡Salud! ¡Salud! Vale el trago. Gracias por la invitación. Me que esta noche encontré otro cantor. Dios mío! ¡Salud, señoras y señores! Ay, de paso me puede contar cómo va Ñul, si terminó, no sé. Mamón y Giso. Gran éxito de Alberto Morán. Bueno, sí, Toro Rodríguez, ¿lo conocen a Toro Rodríguez? Ah, Toro, un saludo al Toro. Fue papá, felicitaciones, Torito. Toro Rodríguez y Guillermina fueron papás de Elías Jonás. ¿Qué me cuenta? Así que felicitaciones a ese querido matrimonio, amigos de la casa también. Sergio Vice, otro cantante que estuvo hace poquito aquí, le decía yo que fue distinguido. Y aquí agradece por este reconocimiento, dice, muy feliz por esta distinción, me incentiva a seguir adelante, gracias al diputado Ariel Bermúdez, al concejal Pablo Hapkin, a Gisela Miño y al gran equipo que conforman. La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe declara de su interés cultural la tarea desarrollada por el cantante Sergio Vicen, quien representó a nuestra provincia en distintos festivales por todo el país. Así que felicitaciones para Sergio Vicen,
como siempre decimos, este es un programa con buena leche, así que estuvo por acá. Sí, señor. Vio y ahora recibió. Y no sé lo que se le viene a los gavilanes esto. Y lo que le viene a esto, que ahora vamos a estar conversando. Sí, señor, sí, señor. Sí, pero antes de conversar, sí, yo tengo que mandar un saludo. Vamos a charlar un ratito. ¿Ah? Tengo que mandar. ¿Otro más? Escúcheme, a usted le voy a empezar a cobrar los saludos, porque. Y bueno, ¿qué quiere? Si la gente me para. Lo que es famosa, Dios mío. Mira vos, la gente, mirá vos. Mirá, bien ahí. Mirá. Y soy de Ñul. Bueno, buena moza. Dejémoslo así. Escuchame. Sí. Tengo que mandarle un saludo muy especial. ¿A quién? A mi cuñada, que ayer cumplió años. Que se joda, hubiera nacido un miércoles y se lo festejamos acá. Se joda. Ah, sí, pero ¿sabe a dónde se lo festejaron a ella? ¿A dónde? En el Alvear, ¿dónde? Hotel. ¡A la pelota! ¿Alvear? ¿Cómo no avisó? Pero escúchame una cosa, yo la última vez me fui al Parque Sarmiento en carpa, y esta semana en el Alvear Hotel. Y aparte, tengo que mandarle a mi vecina, María Rosa, la que saludamos. La de la otra cuadra. Sí, porque este sábado que pasó, sí, cumplió años también. Que se joda también. Tiene que cumplir los años el miércoles o el viernes, así se lo festejamos en la tele o en la radio. Y después seguimos con los otros. Ah, bueno. Mónica de Biasi, queridos amigos, saludos desde Alcorta, Mónica y Ariel. Ana María Canela, un beso a todos. Carmen de Biasi, beso a todos. Julio Olivio Rossi, desde Fray Luis Beltrán, dice a la gran... Abrazos a Marco Vidal y toda la barra. Muchísimas gracias. Gracias. Vio que tiene seguidores. Siempre firme, Livio, la verdad que sí. Y acá me llega otro mensaje, pero ya se fue, Chichita. Estudiante 1, Ñul 0. No, Chichita, qué lástima. Qué lástima. Qué lástima. Eso nos y pone el medio lo trajo usted. Perdió Ñul. No se dio cuenta lo que nos trae. Viene con la bomba para en la mano. Para variar. Me lo trajo usted. Yo no tengo nada que ver. Un tropezón no es caído. No, sí, pero... no. Ahora la semana que viene van a ir con Ñul. Trae una escalera mecánica. La barba. Escuchame, todavía no hemos estado 4 años en el freezer. No, por eso no, está. No fueron 4, fueron 3. Bueno, cuéntenme, muchachos, ustedes que ya han hecho este espectáculo ahí, ¿qué tal es ese lugar? Invítenlo a la gente. El lugar realmente, bueno, la verdad que gracias por la invitación y darnos la oportunidad de difundir. El lugar es realmente muy lindo. La atención de la gastronomía es excelente. El ambiente es muy familiar. Eso lo recalco porque siempre suma y es sí, real. El ambiente es muy, es muy familiar. La verdad que familia, amigos, gente del público que va, pero muy, muy familiar. Y bueno. Y aparte van a estar todos los géneros. Se pasa una noche bárbara porque cantamos todo. Cantamos tango, bolero, sí. Yo canto algún bolero también. Mi hija Melina Vidal, que tengo el honor que sea mi hija. Se le cae la baba. Claro. Se le cae la baba. Orgullo, bien. Y el orgullo de que sea mi hija. Canta en inglés, en francés. Así dicen los papeles. Así habría que preguntarle a Sandrita. Mirá, dice que a sí. Mí me pagaban, dice que a mí sí, me pagaban Sandrita. El salario. Así claro. Que me pagaban Sandrita el salario. Que así sí. Que, Winton, mirá, siento. Si hay alguien que hizo eso, que me lo hubiera hecho 3 o 4. Claro. Es verdad, si ves exactamente. Favor, es la mejor, Oscar. La mejor. La mejor lejos. ¿Qué tal? Pero la mejor de eso, no, si la conocemos y estuvo así. No, sí, ha estado, sí, ha estado aquí, sí, ha estado. Ojo, acá también tenemos. La han invitado, no, pero la verdad que. Esto, aparte ese feo, esto no se pueden comparar. No. Che, pero aparte después. Donde canto, se arma el bailongo. Se arma el bailongo también, sí, se arma el baile. La verdad que es muy divertido, se pasa muy bien. Están invitados, ya los precios son muy accesibles. No, no, muy accesibles. Yo le mandé un mensaje a Carcito hace un tiempito. No me digas. La invitación no me llegó. ¿Cómo que no? Pero por qué WhatsApp, cosa, viejo. Mirá qué que cosa. Más ¿te das cuenta? Pues qué mentiroso que no, no. Después él se enoja porque hoy se lo llaman a él y a mí no. Vos WhatsApp a él. A mí, ni WhatsApp, ni no. Pupú, ni no. Zapá, ni PC. Yo le dije, le mandé. Yo no tengo. Le mandaste a Huguito, me dijo. No, más derecho. No, nah, sí, si yo tengo WhatsApp. Al viejo no, total, el viejo. Le dije, le mandaste a Huguito, me dijiste que no, Mario. Que yo te dije, le mandaste a Huguito. Por ahí alguien le dice, el viejo está bien. No me hagan quedar tan bien. Sí, sí. Basta de invitación. Después tirame el celular por ahí por abajo que le voy a mostrar el mensaje. No, pero yo te quería mandar, Hugo, pero no te resulta que Ariel, me dijeron que no. Está bueno, eso está bueno. ¿Para qué quiero un amigo? Bueno, ahora tengo otra invitación de acá, de
del cordón industrial. Vayan, que no. Primero, lo van a pasar muy bien. No se van a arrepentir. Aparte los precios, ¿no? Después te se los recuerdo, señores y señores. Nos manda saludos Roberto Zárate, que justo le tengo que hacer una invitación de mosquito. ¿Cómo el mosquito? ¿Cómo mosquito? Bueno, pero qué es insecto volador. A mí me dijo que sí. Magalí Gauna, Juan Carlos Canaroso, Catalino Espíndola, Luis Escandelli, Susana Ponce, José Vázquez. Roberto Zárate dice: felicito a la mesa por el fervor que ponen para difundir nuestra música popular ciudadana, sigan así. Brusoni La Colorada. ¿Qué dice? Dice: muy lindo el programa y los temas. Dice que no hagan más brindis porque La Colorada brinda con sidra y lo está dejando a él sin sidra. Dice. Muy bueno el programa y felicitaciones. Gracias, Luisito. Ahora vamos a hacer otro también. Claro que sí. Bueno, pero primero no, les tengo que recordar que lo vamos a hacer varias veces también en el programa. Ustedes saben ya que lo vengo haciendo durante casi un mes y en la radio también, el viernes va a estar, porque en el Salón Gala Eventos de Avenida San Martín 1422, de acá, de Granadero Baigorria, no se lo puede perder esto, en la planta alta, ese precioso lugar que acaban de describir los cantantes, va a haber un espectáculo Tangos, Milongas y Algo Más, donde van a estar Marcos Vidal, Ariel Fonfrías, Ángel Ledesma, Melina Vidal. Y luego podés bailar ahí al compás de la música, del DJ. La entrada, una empanada de carne. El plato principal, pollo a la parrilla con fritas. El postre, un bombón escocés. La bebida, vino de la casa o agua saborizada. Otras cosas como gaseoso, cerveza, eso va aparte. Pero el valor, 350 pesos, un regalo. Y pueden hacer las reservas al 156-131-039 o al 156-453-464. Bueno, ¿y ahora qué le parece? Si, ¿a quién le toca? ¿A usted? ¿A Arielito? ¿Me toca a mí? Sí. ¿Cómo que no? Al hombre de la justicia. ¿Cómo avanza? Ah, sí, no, la justicia. Llegó la ley. La ley. La ley. El sheriff. Ni los papeles dicen eso. Mírate. Sí. Así que bueno. Vamos a ver, señores y señor, otro de los integrantes de este trío hermoso que trajimos hoy, el señor Ariel Fonfrías. Vamos a ver. Era una calle de barrio pobre, era una casa con un zaguán. Una muchacha vivía entonces de la que todos tenían que hablar. Una muchacha que noche a noche dejaba el barrio para volver. Cuando la aurora de cobre y bronce mezclaba el sueño con el taller, aquella de la que todos hablaban, porque siempre la encontraban al volver de madrugada, aquella con un lamento de amargura contenido en la dulzura del azul de su mirada. Estrella de esperanzas y de olvido bajo un cielo amanecido con mentiras y champán. Estrella, todos los que hablaron una noche la lloraron en la casa del sagú. Recién entonces la hicieron buena y se llenaron de compasión para la vida. Una razón y confesaron que más que menos que se pudieron equivocar. Y como siempre el barrio entero recién entonces dejó de hablar. Aquella de la que todos hablaban, porque siempre la encontraban al volver de madrugada. Aquella
con un lamento de amargura, contenido en la dulzura del azul de su mirada. Estrella de esperanzas y de olvido, bajo un cielo amanecido con mentiras y champán. Estrella, todos los que hablaron una noche la lloraron de la casa de pensión. Muchas gracias. La verdad que estaba muy rico el vino. Tengo otra invitación de un señor Roberto Zárate, alias El Mosquito, que aquí lo apuntaron en la mesa recién, que es el presidente del Club Social y Deportivo Vecinos Unidos, de ahí de Córdoba y La Cortadita, enfrente de la plaza, en Capitán Bermúdez. Los invita para festejar el aniversario número 63 de su club. Esto va a ser el domingo 28, ahora, a las 12:30, un almuerzo al mediodía, como decía Oscar Toto Balaguer. Empanadas, vaquillona deshuesada, ensalada, postre helado. El menú no incluye bebida. Hay que llevar la vajilla completa. Los socios, 350 pesos. No socios, 380 pesos. Y prometen que vamos a bailar y a divertirnos toda la tarde. Luego los repito esto nuevamente también, como la invitación de los muchachos aquí presentes. Pero ahora cerramos con Ariel Fonfrías. Bueno, del más grande de todos, de Carlitos Gardel, Volver, espero que les guste. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo: tuya es mi vida, suyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar. Y hasta el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión. Cuando escondí una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir
aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No se lo puede perder, señores, señor. Y ahora le digo dónde van a estar. ¡Vale el trago! Vale el trago. ¡Otra vez! ¡Ahí está! Vale, ¡ahora sí! Vale, ¡salud! ¡Salud! Vale, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Eso porque cantaron muy bien. Muy bien. Soy de Newell, me sirve primero. Porque es de Newell, claro. Bueno, el profundo agradecimiento al artista plástico, al Vasco Saracíbar. Y el profundo agradecimiento a Juan Carlos Moreno y a Daniel Oriti, que juntos han pergeñado para decorar este precioso escenario, algunos con obra y otros con los folletos de la película La Comparsita con el señor Hugo Carril y Mercado de Abasto con la señora Tita Merelo. Puras obligaciones que tiene el señor Juan Carlos Moreno, les digo que ha sido nombrado el depositario del documento archivo histórico de Carlos Gardel. Así que es un honor, bravo, que lo tenemos aquí en el programa. Un honor, ¿eh? Bravo. Y ya nos va a deslumbrar con alguna película. Seguro que sí, seguro que sí. Angelita de la Peña dice, Angelita, felicitaciones, querida. Ariel, una barbaridad. Hugo, como siempre, y felicita al resto. Saludos para todo el equipo. Gracias, Angelita. Muchas gracias, Angelita, gracias por estar con nosotros. Te esperamos el sábado. ¿Lo hicieron el brindis? Sí. Ah, bueno. ¿Puedo pasar un chivo? No, sí, pero tengo un chivo. Todo lo que quiera. ¿Qué? Tengo un chivo. Un diga. No, yo soy astemio. No, pero hay que brindar, que es mala suerte. O sea, bueno, ahora vamos a brindar. El chivo es para este próximo domingo. Está cumpliendo 23 años ese programa Simplemente Ayer, que por AM, por FM 91.1 dirige Sergio de Bastos. Nada más que 23 años con la música nuestra. ¿Mira? De todos los tiempos. Y bueno, ahí va a ser una reunión en Central Córdoba, San Martín 3250, domingo al mediodía. Usted sabe la atención buena, que muy buena que tiene Central Córdoba. Un almuerzo al mediodía. Y vamos a estar animando, cantando tango, y va a estar Ego Rubidich haciendo su parte de folclore. Va a haber un conjunto folclórico también que va a ser, y como siempre, si hay algún cantorcito por allí que se nos venga y quiera animarse, y va a estar el próximo domingo, entonces, a partir de las 12:30 horas. ¿Y el viernes? Y el viernes no puede faltar la gente. Virasoro, 12:36 creo que es. Enfrente del hospital italiano. No se pueden perder. Va Garibaldi. Allí vamos a estar en la peña. Hablando de Garibaldi. Buenas noches. Llegó el italiano. No me corte el chivo, espere, no me corte el chivo. Allí vamos a estar haciendo la peña de Toto Balaguer. Sigue junto a Mónaco y a Meserí. Micrófono abierto, pista, pendrive, lo que quieran los muchachos, a divertirse y a pasarla bien. Muy y tengo bien. Saludos para ustedes. ¿De quién? De alguien que baila tango, ¿recuerda, Roberto? Sí. Todavía sigue enseñando por noviembre nada más en la calle Catamarca 3317 por 40 pesos. El Club de los Abuelos. El Club de los Abuelos. Todavía sigue enseñando tango ahí. Gracias, Roberto, por colaborar siempre con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué ¿cómo dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Yo le aconsejo alguna o un cuchillo, no sé qué trae. Un traído. Mala suerte, mala suerte. Ah, no trae nada. ¿Qué trae? ¿Qué trae ahí? No, mire, le dieron el pendorcho de oro. El pendorcho de oro le dieron. Me lo mandó la señora. Mire, mire, mire. Qué afortunado que usted. El pendorcho de oro, mire, enfoque la señora director. Ha sido distinguido. ¿Se acuerda cuando Calabró decía el pendorcho? Acá está. Está, mira. El pendorcho. Uy, se le cayó el pendorcho. A buscar todo el pendorcho. No, él está acostumbrado porque tiene el pendorcho de oro. Por el piso. Claro. Ricardo, está acostumbrado a tener el pendorcho caído. Vengo a brindar con muchachos. A mí me dieron la tenaza de oro, mi suegra. Salud, compañero. Salud, por los tiempos que vienen. Por los tiempos que vienen. ¿Qué quiere que hagamos? No puede ser. No. Después le echa la culpa a usted. Nos manda saludos mientras el director brinda. Saludos. Saludos. Nos manda saludos. Gustavo Mazur. Gustavito. Y Mónica Juan Pared Montero, abrazos para esos amigos del alma. Abrazos, Moni. Qué bárbaro. Moni. Radio Fortuna. Ay, Moni. Un beso. Ese Montero, para mí es Moni. Gustavito. Para mí es Moni. Primero, el profundo agradecimiento por haberse molestado una noche fría, como dijeron, y aparte llovinando, ¿Podemos pasar un chivo rápido? Todo lo que quiera. Con Ariel, el 30 de noviembre, estamos en Casilda.
Ajá. Porque bueno, este año hemos sido galardonados con el Magaldi de Oro. ¡Oh! ¡Qué bueno! Gracias a nuestro amigo Héctor Duarte, que fue quien nos dio la posibilidad de. Grande. Pero la misma fecha los dos. La misma fecha estamos los dos con el. Es una cena show donde vamos por el platino, por el Magaldi de Platino. Es un show. Exactamente. Son 8 shows, donde durante 8 domingos finales de cada mes. Fue cada uno de los que recibió el Magaldi de Oro e hizo su show. Ese show participa al final del año, el 30 de noviembre, exactamente, el show por el Magaldi de Platino. Va a estar presentando el orgullo y el placer de estar cantando para dos grosos de lo que es el tango, que es Silvio Soldán y Néstor Rolán. Bueno, dicho sea de paso, Silvio Soldán para mí es un ídolo, un referente. Sí. Para mí, exclusivamente, tuve el orgullo de entregarle el Magaldi de Platino. Me acuerdo. En Junín. Así que bueno, encantadísimo la vida, las cosas que nos está dando el tango. Lo mejor de todo es que nos da muchos amigos. Bueno, eso es lo mejor de todo. El pendorcho de oro me lo regaló a mí. Ah, mirá vos. Cuídelo, Le tocó un pendorcho. Cuida el pendorcho porque no es fácil conseguirlo. No se le va a perder el pendorcho, por favor. Sí. No es fácil. Carlos Holler, que tiene la costumbre de llamar a lo último, dice, buen programa hoy. Presentan grandes cantores rosarinos, felicitaciones. Gracias, Carlito. Muchas gracias. Bueno, nuevamente el profundo agradecimiento y no se pierda este show en el Salón Gala Eventos de Avenida San Martín, aquí en Baigorria, Avenida San Martín y Eva Perón. Me confundo porque antes era Córdoba. Ahí, Eva Perón, en la esquina. Bien, frente al hospital. Enfrente al estación servicio. Bueno, tangos, milonga y algo más. Este sábado, 21:30, arrancas Marcos Vidal, Ariel Fonfría, Ángel Ledesma, Melina Vidal. Además, después se arma la milonga, puedes bailar ahí. La entrada, una empanada de carne, el plato principal, pollo a la parrilla con fritas, postre, un bombón escocés, vino de la casa y agua saborizada, valor $350, un regalo. Podés hacer la reserva al 156-131-039 o al 156-453-464. María Inés, la corte desde Ushuaia, por favor, cuando puedan, quisiera escuchar el tango Sur. Mirá, saludos. ¿Cómo no? Se lo prometemos pronto. Si podemos, el próximo programa se lo hacemos. Listo. Bueno, y bueno, nos vamos. Ya no estamos para irnos, Carlos. Ya estamos para irnos porque nos están echando flip. Pero déjeme. Déjeme el. ¿El qué? El recordatorio que es usted. ¿De sabe dónde está? Mire que tiene tres viejos. Tengo tres clientes. Ah, bueno. ¿Cuál es mi cámara? A ver, tengo acá. Ahí está mi cámara. Está vos. Vos que estás allá. Sí. ¿Y ustedes qué están acá? ¿Se hicieron el PCA? Sí. Mirá la cara de este. Hay que hacerse el PCA, muchachos. Un simple análisis de sangre que va a permitir establecer en qué estado está tu próstata. Ustedes saben que los hombres, el 99% de los hombres, generamos algún problema de próstata. Tomado a tiempo, todo tiene solución. ¡Hacete el PCA! El agradecimiento, chicos, por estar con nosotros. A ustedes. Hoy engalanaron el programa. Gracias. Uno la pasa bien. Vamos a ver si nos sentimos como en casa. Y cerramos, Oscar. Cerramos con este tango de León y Diceo. Más solo que nunca, agradeciendo a la audiencia, a nuestra gente de Ushuaia. Le prometo que viene Sur el programa que viene. Muy bien. Hasta el próximo miércoles. Dame un poquito más de traque. Nos separamos un día con un enojo cualquiera. Y hoy se enferma el alma mía porque en vez de la alegría el dolor me desespera. Es necesario que vuelvas con tu querer. Si de pensar lo que hiciste, mi amor está muy triste, no sabe lo que hacer. Tesoro mío, cuánto sufro por tu ausencia, te extraño mucho. ¿Para qué voy a negarlo? Tesoro mío, comprende un poquito
le hacen falta a mis oídos tu dulce voz. Volve a mi lado, que necesito mirarme en esos ojos que te ha regalado Dios. Ya no sé ni lo que digo, mi voluntad se ha deshecho. Me alejé del buen amigo, ando solo sin abrigo y hay angustia aquí en mi pecho. ¿Para qué te di mi nombre y fui detrás de tu amor? Para que el mundo se entere que está sufriendo un hombre que al cielo te llevó. Tesoro mío, cuánto sufro por tu ausencia, te extraño mucho. ¿Para qué voy a negarlo? Tesoro mío, comprende un poquito, le hacen falta a mis oídos tu dulce voz. Vuelve a mi lado, que necesito mirarme en esos ojos que te ha regalado Dios. ¡Bravo! ¡Bravo! Si la juventud tan fugaz se marchó, y hoy los dos bailando como ayer, con solo una ilusión amar. Así bailaban mis abuelos, elegantes marcando el compás. Así bailaban enamorados, mientras giraban al ritmo del vals. Así bailaban mis abuelos, con el mundo rodando a sus pies. Abuelos, no lloren, abuelos, volvamos de nuevo a soñar. Bailemos, abuelos, bailemos, que el vals y la vida girando se va. Bailando como ayer, con solo una ilusión amar.